¡Doctora! Marcos. Me curé. Qué alegría. Hoy me dediqué a mirar la tele. Bueno, buenísimo. Vi el partido de Uruguay con mi abuelo. Ajá, yo también. Y mi abuelo cuando se calienta cambia igual. Y por ejemplo, vio el canal Gourmet, el chino ese que dice, ponemos un poquito de pollo, cortamos cortito, después ponemos sal, un poquito, y pone 1.5 kilos de sal. Ajá, sí, sí. Vi el que apostamos. Ajá, también. Había uno que apostaba que los monitores de Mura Joven pueden sobrevivir 9 meses cobrando uno. Pero la gente que estaba ahí dijo que no, que es imposible. Claro que no. Después vimos también el de aquel Ramón Díaz, ¿se acuerda? Que era la patata caliente, que decían, ¿cuánto mide el edificio más alto de España? Pues 8.551 metros, menos, uno. Hombre, 8.551 y uno es como un... Bueno, está bien, 8.500, no, más, 8.000, no, más de 8.500. ¿Lo vio? Sí, lo ¿sabe, vi. ¿Sabe que a mi mamá le gustaba mucho ese programa? Bueno. Doctora, ¿cómo anda? Señor Martínez, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Me alegro. ¿Qué lo trae por acá hoy? Nada, vengo siempre porque mi señora me hace venir porque dice que tengo problemas con los cambios. Pero al contrario, yo no tengo ningún problema con los cambios. ¿Ningún problema? No, ninguno, doctora, ninguno para nada. A ver. Usted no tiene ningún problema. No, doctora, en serio. Yo vengo y me hacen venir todos los días a la sesión, pero no entiendo por qué. Yo me adapto absolutamente... Sí. Y adaptarse no es un problema. No, doctora, ninguno, al contrario. Hagamos una cosa, señor Martínez. Sí. ¿Por qué no me cuenta su última experiencia laboral? Sí, doctora. Me encontraba yo sin laburo y la verdad no tenía apuro. Hasta que un día vino mi germu y me dijo, sos un enfermo. Ándate a buscar algo urgente para alimentar a esta gente o vas a terminar de indigente. Viendo que no tenía opciones, salí en busca de soluciones. Hasta que por fin viene el diario, un aviso un tanto extraño. Era de un circo y pedía para presentarse en el día, postulantes a trapecistas. La prueba la pasé sin duda, cuando allá en las alturas me armé de mucha valentía y mientras la gente aplaudía, me enganché de una sola pierna, pero para estar más seguro, le enganché un arnés a la cuerda. En el circo me enseñaron las piruetas y fue así que la vida le cambió. Elefantes, ponis y payasos, cosas nuevas que pronto conoció. Hasta que un día con el circo me fui una semana de gira. Al volver parece mentira, cuando entré a mi casa de tarde encontré a mi germu desnuda en la cama con el enano, que no fue porque estaba enfermo. Y como no quise quedar triste y solitario, yo me tuve que casar con la mujer barbuda, de pecho peludo, de espalda peluda, de piernas peludas, de brazos peludos. O sea, es un tema hormonal, ¿se entiende? Yo respeté eso, nos respetamos mutuamente, ella me respetó esto, nos mudamos juntos, compartimos gastos. Yo le pagaba el tiro de cola, doctora. Bárbaro. Para saber dónde estaba la situación para aterrizar el miembro de la familia. Bien. ¿Vio cuando Moisés separó las aguas en la Biblia? Señor agua, Martínez. Agua, pelo, pelo. Y en el medio el pueblo escapaba de los nazis que lo estaban matando. Es como el ámbito de lo privado, ¿no le parece a usted? Me hace acordar cuando mi padre me hacía carpir la zanja allá en las claro. piedras. Bueno, vamos. Es algo de eso, doctora, sí. Otra vez cambió de laburo, lo del circo era muy duro. Consiguió haciéndose el serio, un puestito en un ministerio. Luego camillero ni pasa, el espiador de travestis, que ya tenía experiencia. Heladero y cerrajero, tuvo que cortarse el pelo, teñirse el bigote de rojo cuando hizo de actor porno. Ahí se quedó un buen tiempo, aunque no ganó una fortuna, conoció gente macanuda. Escribano, mozo de stripper, chino en una tintorería, también indio en zona franca, entrevistó a Mario Barranca.